Si todos pueden tomar asiento, por favor. Buenas noches a todos. Amador y Yolanda, para todos los que no saben, Nick se llama Amador, yo la verdad no sabía, siendo un sobrino. Vamos a usar su nombre verdadero hoy. Ustedes han solicitado renovar sus votos de matrimonio en este aniversario de bodas. El día de hoy, ante la presencia de su familia, amigos y demás testigos, nos complacemos en ser partícipes de su petición. Si alguien me puede hacer el favor de cerrar la puerta para que no vaya a correr Amador, por favor. Pongan seguridad. Sabemos que el compromiso que adquirieron el uno con el otro el día de su boda ha perdurado. Sin lugar a dudas, lo han renovado en sus corazones innumerables veces a lo largo de los años que llevan juntos. Amador y Yolanda han vivido juntos en matrimonio por 25 años, juntos como una sola carne. Han enfrentado a lo largo de estos años innumerables retos que han puesto a prueba la firmeza de su amor y de los lazos que los unen. El amor es paciente, es amable. El amor nunca es celoso. El amor no es presumido o engreído. Nunca es grosero y no busca su propio beneficio. No se ofende o guarda rencores. El amor no se alegra con el mal. Su gozo está en la verdad. Siempre está listo para permitir cosas, para confiar, para tener esperanza y para aguantar todo lo que venga. El amor nunca tiene final. Yolanda, tía, con respeto, mi tío Amador quiere decirte unas palabras. Eso pasa después de 25 años, realmente. Acérquense aquí, porque... Quiero vivir a todos lados como si fuera el último. Besarte cada día como la primera vez y jurarte una vez más mi amor eterno hacia ti. Prometo pasar el resto de mi vida a tu lado y envejecer junto a ti y descubrir en tus ojos que nuestro amor no envejece, que solo crece y se vuelve aún más intenso. No, que eso, todavía no la puede besar. Okay. Público, si hay alguien presente que sepa alguna causa justa o impedimento por cual esta pareja no deba renovar sus votos, dígalo ahora, o de aquí en adelante, guarde silencio para siempre. ¿Hay alguien? ¿No? ¿Nadie impide? Sigamos. Durante miles de años, los enamorados han intercambiado anillos como símbolo de sus votos. Estas bandas simples de oro no tienen gran valor en sí mismas, sino que se hacen preciosas por el hecho de que ustedes los llevan consigo. ¿Se me hacen el favor de los anillos? A ver si lo puedes colocar en la mano izquierda, ¿sí te acuerdas? La mano izquierda. Y vas a repetir después de mí. Yolanda, te ofrezco este anillo
como señal de mi amor, como señal de mi amor y fidelidad, y fidelidad, y fidelidad. Y vas a repetir después de mí. Amador, te ofrezco este anillo, como señal de mi amor y fidelidad. Que estos anillos sean un signo de que el amor tiene un pasado, un presente y un futuro, y que a pesar de sus dolores ocasionales, el amor es un círculo de admiración gozosa y deleite. Okay. Ahora vamos a hacer los votos, si puedes repetir después de mí. Se pueden acercar un poquito, están muy separados. Okay. Si la puedes ver a los ojos, pero a ella, no a mí. Okay. Yo, amador, te sigo queriendo. Y eligiendo a ti, Yolanda. Como mi esposa. Mi mejor amiga. Y compañera. Y sigo entregado a ti. Y prometo seguirte siendo fiel. En más alegrías. Y en más tristezas. Como más o con menos salud. Por todos los días de nuestra vida. Yolanda, si puedes repetir después de mí. Yo, Yolanda, te sigo queriendo, y eligiendo a ti, Amador, como mi esposo, mi mejor amigo y compañero, y sigo entregada a ti, y prometo seguirte siendo fiel, en más alegrías. Y en más tristezas. Con más o con menos salud. Por todos los días de nuestra vida. Okay. ¿Estás listo, tío? Listo. ¿Sí? Bueno, falta un paso. Ya que Amador y Yolanda decidieron renovar sus votos, prometiendo amarse, respetarse e intercambiando anillos, con el poder que me otorga el Estado de California, le renuevo sus votos. Beso. Vamos a recibir a los novios en la pista para que bailen este vals para todos ustedes esta noche, a Yolanda y a mí. Un fuerte aplauso, que se escuche. Sí.